El segundo periodo del intendente Fasolis va a ser de continuidad de todo aquello que había proyectado y comenzado en el periodo anterior. Es así como se completan todos los servicios de clínica médica, obstetricia, cirugías, y se nombra como director del hospital al doctor Hernández Ramírez, que comienza a hacer aquí las operaciones, inclusive trayendo parte de su instrumental propio. Pero esta asistencia pública realmente cumplió con muchas de las necesidades de la población. También en este segundo periodo gubernamental, el matadero municipal, que era muy precario, se adecua a los nuevos tiempos, se refacciona, se construyen baños para el personal, un tinglado de chapas para recubrirlo, y son atendidos todos los edificios en sus refacciones y en sus necesidades. A tal punto que la parroquia, el templo parroquial, había sufrido fisuras en sus techos, y al construirse la nave de la izquierda, esto provocaba la posibilidad del derrumbe. Por tal razón se construyeron los tres arcos que hoy nosotros vemos en la bóveda desde el lado de afuera para sostener el techo y evitar el derrumbe del mismo. Esto ocasionó que se suspendieran las fiestas tradicionales de agosto, del 18 de agosto. Todos los aspectos entonces fueron tenidos en cuenta en esta intendencia. Respecto a la instrucción pública, se creó una escuela nocturna para adultos llamado Roque Sáenz Peña, la que comenzó a funcionar en el local de la escuela José María Salgueiro, y se enseñó a leer y escribir a más de 70 alumnos que tenían entre 16 y 40 años. Se gestionó su oficialización y fueron sus primeros maestros Victoriano Ahumada y Valerio Echenique. Los edificios escolares fueron reparados y también la Plaza 25 de Mayo, que fue remodelada. Las columnas de hierro de la plaza, que muchos todavía las recordamos, fueron sustituidas por 12 de material de estilo moderno que sostenían globos de vidrios blancos. En el lado norte de la vía férrea, a la altura del paso a nivel, el terreno en concesión para la práctica de fútbol se transformó en una plaza tal como era su destino cuando se demarcaron los planos del pueblo. Los caminos de acceso a la localidad fueron mantenidos en buen estado. La mayor afluencia de automóviles hizo que también se colocaran mayor cantidad de surtidores de nafta en la Cooperativa Agrícola Federal, institución que ya en 1925 desarrollaba su actividad. Esta entidad en el año 1941 dona el mástil que aún hoy preside la calle San Martín, que fue colocado en la intersección de San Martín y antes Córdoba e Intendente Moya.